Skodoj, 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 savonaj, savajot. Skodoj, 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 savonaj, savajot. Skodoj, 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 savonaj, savajot. Savayot, 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 Savay
Adonai Sabaoth. Amigos, pues ese que acabáis de escuchar es Jesús Cicuéndez, que lo tenemos aquí. Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya, a todos. Como se suele decir, ya te tenía ganas, pero en el buen sentido. Bien, porque Jesús, quiero decirte antes de nada, lo primero de todo, que yo hace como 2 años o algo así, puede ser, buscando el Padre Nuestro en arameo, te encontré. Ajá. Sí, te encontré cantando el Padre Nuestro, pero con música, porque lo había encontrado con versión solo vocal, ¿no? Sí. Y entonces, desde que te encontré, siempre dije, tengo que entrevistar a Jesús Cicuéndez. Ya han pasado 2 años y aquí está, por fin, Jesús Cicuéndez. Sí. Así que, Jesús, bienvenido y muchas gracias por este regalo. Bueno, Jesús, tú eres de Madrid, aunque ahora vives ahí donde están las casas colgadas, ¿no? En Cuenca. Bueno, más cerca, estoy más cerca de Madrid, ajá, porque Cuenca, capital, está bastante lejos, pero sí, en la provincia de Cuenca estoy ahora, sí. Jesús, lo primero de todo, ¿cómo te enamoraste de la música? ¿Cómo entró la música en tu vida? ¿Cómo empezó a ser la música parte de tu vida? ¿Cómo comienza la música en tu vida? Bueno, supongo que la música comienza en mi vida cuando era muy pequeño, pero de una manera real empezó cuando ingresé, por así decirlo, en una asociación de barrio, de chavales, que llevaba un sacerdote y que
Teníamos un local donde nos juntábamos, escuchábamos música, había un tocadiscos, la música que sonaba en los años 70, y donde se tocaba la guitarra, donde había gente que un poco mayor que yo, que ya tocaba la guitarra. Y entonces, pues ahí empezamos. Como era una asociación, de alguna manera, que llevaba un sacerdote, aunque no era demasiado religiosa, pero sí la dirigía un sacerdote. Entonces había muchas canciones eclesiásticas, se tocaba en misa. Era la época también de Jesucristo Superstar. Era como que había un boom musical en Madrid y, bueno, en toda España en aquella época. Y bueno, sobre todo aprovechando esto de que había gente mayor que yo que tocaba la guitarra. Y a mí, desde que escuché la guitarra por primera vez, pues me enamoró y dije, yo quiero aprender este instrumento y quiero. Y de manera autodidacta al principio, viendo a cómo tocaban otros, pues por ahí tiré. Y así empecé, ¿no? De esa manera. Y ahora la música, digamos, es tu profesión, se puede decir, vives de la música. Sí. O Que es sea. que te lo digo esta pregunta porque es que yo tengo muchos amigos músicos y cantantes y es que decir vivo de la música es difícil. Por eso lo digo. Bueno, en mí se han dado, claro, se da una serie de circunstancias. Claro, estoy viviendo en este pueblo de Cuenca que te digo, entonces estoy en una casa que es familiar, que es de mis ancestros. Entonces, aquí no tengo que pagar casa, entonces, bueno, por eso es más fácil, ¿no? Pero sí, llevo muchos años, casi toda mi vida viviendo de la música, de una manera o de otra. He hecho muchas cosas, es decir, no solamente ahora que estoy un poco más en contacto con YouTube y todo esto, pero he hecho muchas cosas con la música y he tenido la oportunidad de ser muy versátil, de tocar muchos instrumentos y de tocar muchos estilos, y eso me ha dado la oportunidad de poder pertenecer a diferentes formas de música, ¿no? Jesús, ¿qué te da la música? ¿Qué te aporta la música? ¿Qué encuentras en la música? Claro, es que la música para mí es mi elección de vida. Es como si nosotros en esta vida decimos, ¿qué quiero hacer? Yo desde el principio, aparte del sentido espiritual que siempre le he querido dar a mi vida, la parte, por así decirlo, de realización fue a través de la música, a través de diversas formas. Tengo como una manera de ser que me gusta tocarlo todo también, o sea, es como que. No sé si esto que dicen de los horóscopos soy Géminis, entonces como que podemos hacer muchas cosas a la vez. Entonces a mí me gusta tocar muchos instrumentos y la vida, y entonces la música, pues para mí es una compañera de vida, de viaje, es la alegría de mi vida, a veces no la tristeza, pero es como una compañera que me ha acompañado en todos los momentos de mi vida y que me sigue acompañando y que es algo que me da fuerzas para vivir y ganas. He visto tanto en tu canal YouTube como en tu web que tocas muchos instrumentos Sí. variados, ¿no? ¿Hay alguno con el que te identifiques más o con todos conectas de alguna forma especial? Claro, aquí podría decir, no, todos son como mis hijos y todos, a todos los quiero igual, pero realmente la guitarra es mi instrumento. La guitarra y la voz son las dos formas de expresión musical que más me llegan y con las que me identifico y con las que comunico más fácilmente. Oye Jesús, igual que yo te he conocido por el Padre Nuestro en el arameo, muchísima gente, seguidores míos, te conocen igual por eso, ¿no? Pero la pregunta sería aquí, ¿en qué momento decides cantar o poner música al Padre Nuestro? ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, remontándome a ese momento cuando era chaval y cuando empezaba a tocar la guitarra en esa asociación de chavales en los que se tocaba música de misa, por así decirlo, yo ahí ya tengo esa impronta de tocar canciones que tengan un sentido espiritual. Entonces, claro, cantábamos canciones, incluida el Padre Nuestro, en este caso en español, ¿no? Y también cantábamos cantos hebreos. Recuerdo que cantábamos Benusalon Alejem, que era La paz esté con vosotros, Abba Nagila, que también fue muy popular en aquella época, porque estoy recordando que hizo una versión Rafael, entonces se hizo popular por eso y por otras muchas cosas, ¿no?
Y entonces yo ya tenía esa predisposición. También luego tuve una etapa en la que cantaba en sánscrito. O sea, como que canté en diferentes lenguas del mundo. Entonces tenía esa predisposición a cantar en otros idiomas. Pero realmente esto me llegó estando dando clase en un lugar, daba clases de canto y me vino una mujer, esto fue en el 2012, y me vino una mujer diciéndome que quería aprender el Padre Nuestro en arameo y que lo único que quería aprender era esto, que no quería saber nada más de canto, sino quería aprender el Padre Nuestro en arameo. Yo no lo conocía en esa época. Entonces me pasó una grabación, yo lo escuché, desde luego que me llegó, lo sentí, lo aprendí y le enseñé a cantarlo. Luego lo canté en un coro, que yo tenía un coro de mantras en aquella época, un coro de cantos espirituales, no solo de mantras. Y esa fue la manera. Entonces, yo escuché esa versión que ha escuchado todo el mundo de una mujer cantando a capela, ¿no? Que es La como que yo nuestra escuché línea. la primera vez, ¿eh? Sí, la que se escuchaba al principio, que yo no, claro, yo no sabía nada de arameo ni podía corroborar que eso fuera así, pero yo lo sentí como que algo, como que era un canto que me llegaba, ¿no? Y yo lo que hice fue armonizarlo con la guitarra, o sea, ponerle una armonía que eso no estaba porque solo estaba la voz, ¿no? Lo armonicé y lo subí, pues voy a compartir esto, lo subí, pero yo creo que 6 o 7 años después, ¿no? De aprenderlo. Lo subí, pues porque digo, voy a ver si subo alguna cosa a YouTube. En aquella época yo en YouTube no tenía ni 100 seguidores de cuando lo subí. Luego, a partir de esto, sí, empezó a crecer. ¿Tú eres consciente que el cantar esa canción y ponerle música ha afectado positivamente en la vida de muchas personas que te siguen, incluido yo? ¿Tú eras consciente de eso cuando lo subiste? ¿Qué iba a ocurrir eso? No, no, cuando lo subí no era consciente de ello, no lo pensaba así, de Porque hecho. ese vídeo, perdona, tiene no sé si 1 millón de visualizaciones o algo así, o Ese vídeo, o sea, ese vídeo en concreto tiene 2 millones, eso. pero es que yo del Padre Nuestro he subido como, yo qué sé, seis o Y yo siete hablo versiones. uno, el que subiste el primero, que tiene, no sé, muchísimas El visualizaciones. primero, que es algo también con una capucha, ese tiene 2 millones. Pero luego tengo otro, que lo llamé traducido, que puedo explicar por qué. Ese tiene todavía más, ese tiene 2 millones y medio. Y sí, la verdad es que es una barbaridad, me sorprende porque vídeos que lo vean a diario, ese vídeo del traducido creo que lo ve a diario como 5.000 personas, no me lo puedo, dices, ¿de dónde sale toda esta gente? ¿No? Bueno, yo estoy muy agradecido y también por los comentarios de las personas, pues me alegro mucho de que les haga bien, lo hice con esa intención y bueno, pues todos ganamos en este caso. Te voy a decir un secreto. Yo suelo escuchar cuando escribo, sabes que soy escritor, cuando escribo me gusta escuchar música, me ayuda a concentrarme, a relajarme y regularmente, normalmente, suelo escuchar El Padre Nuestro de Jesús Cicuende. Joder, bueno, muchas No es para gracias. hacerte la pelota, pero No, es que quiero que entiendas que ya, aparte de la parte religiosa que pueda haber detrás de ella, aparte de eso, la vibración, la paz, no sé explicar lo que emites cuando cantas esa canción, también otras, sé Jesús, pero yo hablo en concreto de esa, es algo grande. Por eso quería que supieras que yo lo suelo utilizar como terapia, sobre todo cuando estoy muy bloqueado, que me cuesta captar ideas. qué bueno. ¿Has escuchado la versión de 33 minutos? Esa creo que no. Esa creo Esa creo que sería perfecta para lo que me estás contando, porque Esa no, creo porque que no. es a capela también, con dos voces, y tiene como un eco que es La tengo que como. escuchar, la tengo que escuchar. Tú míralo, pone Oye, Jesús, 33. estamos hablando del efecto que hace en los que escuchamos esa canción o tu música. Pero Sí. la pregunta la vuelvo al revés. ¿Qué sientes tú cuando cantas en arameo, el Padre Nuestro o otras canciones? ¿Qué experimentas? ¿Qué sientes? Claro, es. Aquí hay dos partes, porque por un lado está la parte técnica. Primero tienes que aprendértelo. Claro, tienes que cantar en un idioma que no conoces. Entonces, hay una parte de que tienes una parte, por así decirlo. Aquí están los dos hemisferios trabajando, ¿no?
está el hemisferio izquierdo con el tema de que tiene que aprenderse lo que es la letra, lo que es la armonía con la guitarra, cómo va la melodía, porque la melodía tiene que ir muy justa. Y luego está la parte emocional de cómo te sientes tú cuando realmente estás cantando algo que es muy grande, que es una sensación muy profunda. Y entonces es como, pues es un viaje, realmente es. Yo a veces cuando lo he cantado, pues sí he tenido esa sensación de transportarme a ese momento. Sí, realmente es algo muy profundo. Es difícil explicarlo con palabras, pero en cualquier caso es una sensación interior profunda y placentera también. Dicen, yo tengo muchos amigos cantantes y algunos amigos me han dicho que siempre hay una canción de todas las que cantan que con la que se identifican más o con la que se podría decir que forma parte de algo suyo, ¿no? De todo el repertorio que tengas, Jesús, ¿hay alguna canción que pudieras decir, esa habla de mí, esa canción soy yo, de todo lo que cantas? ¿O todas cantan un poco de ti? Claro, es que eso es muy difícil. Pues te diría que a lo mejor sería alguna canción que haya compuesto yo, ¿no? O sea, si que hable de mí, normalmente, claro, la mayoría de la gente compone a partir de vivencias suyas o de experiencias que ha tenido. Entonces, sería alguna. Yo no soy un compositor muy prolífico, soy más bien un intérprete arreglador de temas, he compuesto cosas. Y siempre que he compuesto, pues he compuesto a partir de experiencias personales. Entonces, no te puedo decir, o sea, te podría decir quizás bueno, mu muchos artistas, personas que me han gustado. En castellano, pues a muchas canciones de Serrat, ¿no? Me identifico mucho con ellos, ¿no? Con ellas. Por ejemplo, por decirte algo. También Rubén Blades en ese nivel también. ¿Conoces Rubén Blades? Sí, por supuesto. que no quería decírtelo, pero yo también tengo mi faceta musical, lo que pasa es que la tengo abandonada, yo también he tocado en un grupo, también toco la guitarra, el piano, pero ahora lo tengo abandonadito. Entonces, todos esos cantautores fueron los primeros con los que yo hice mis primeros acordes de guitarra. Claro. Camilo Sesto y tantos otros. Sí. Bueno, hay por ahí una leyenda urbana que dicen que los músicos ligáis mucho, ¿no? Aquella idea de que cuando vas con la guitarra las chicas se te pegan. Oye, ¿a ti te ha pasado eso? ¿Has ligado mucho con la música? Por supuesto. ¡Ajá! Por fin has confesado. Sí, claro. O sea, bueno, no tanto como hubiera gustado, pero sí, esa es la música. Es una manera de poder acercarte a la gente. Y en este caso, en mi caso, pues a las mujeres, pues sí. Yo siempre me ha gustado esa faceta, a lo mejor, de trovador, ¿no? Digo del músico, de una manera también de cantar a la mujer o a las o a diferentes circunstancias, pero sí. O sea, no te digo que mi afán por la música haya sido el ligar para Entendido, nada. era una broma, ¿eh? Pero nunca ha estado de más, ¿no? Oye, se dice, vamos a entrar ya en el tema. El tema de esta entrevista es cómo la música puede sanar o transformarnos, ¿no? Se dice esa frase también que la música amansa a las fieras, ¿no? ¿Hasta qué punto puede la música hacer cosas como amansar a las fieras? ¿Cómo la música puede entrar y calmar o darnos paz en el sentido terapéutico, Jesús? Vale, hay dos maneras de recibir la música. Yo en este caso el enfoque, yo lo que he estudiado, lo que he hecho, los dos enfoques son la musicoterapia, por así decirlo, es decir, prácticas que a nivel físico, mental o emocional nos pueden hacer mejorar algún aspecto de nuestra vida, o también a nivel un poco más pasivo, que es el recibir la vibración de diferentes instrumentos, ¿no? Lo que se llamaría la terapia de sonido. Eso Entonces, es. en ambos casos, la música puede actuar de manera positiva,
Bueno, para calmar a las fieras o para, si la fiera está muy dormida, para levantarla, ¿no? La música, desde luego, que nos afecta emocionalmente y de muchas formas, sin duda. Se dice que el arameo tiene algún tipo de, bueno, no sé si es vibración o una energía detrás de ese idioma, por ser, parece ser, uno de los primeros que se habló en la tierra, parece ser. Si el Padre Nuestro, tal como tú lo cantas, lo cantáramos en castellano, ¿perdería ese efecto terapéutico? Vaya pregunta. Creo que lo importante al cantar es la intención con que lo hagas, ¿no? Entonces, si la intención es la misma, pues podría ser lo mismo cantar en arameo que en castellano, pero desde luego que la lengua tiene mucha fuerza, la lengua también está cargada de energía. Es, por ejemplo, los cantos que se llevan cantando durante miles de años o cientos de años, por cientos o miles de personas o millones, están cargados de una energía especial. Entonces, yo creo que no sería lo mismo, pero también sería válido. Sí. De todas maneras, claro, antes, claro, te comenté lo del traducido. Ahí entramos en un lío por las traducciones de las cosas, lo que va llegando a través de la historia, que realmente, pues claro, es muy complicado, ¿no? El saber qué hay de verdad en todo, ¿no? Pero bueno, lo importante, según lo siento yo, es intuitivamente cómo lo sentimos cada uno, ¿no? Dado que yo, como te digo, he estado también metido en el mundo de la música, aunque ahora lo tengo abandonado, conozco un poquito todos los géneros, me da igual que me hables rock, música clásica, etcétera, ¿no? Pregunta difícil. Actualmente ponemos la radio, bueno, la radio en internet y escuchamos músicas muy estridentes, rap y demás. ¿Hasta esa música puede ser sanadora? Porque a mí personalmente, y lo digo con respeto, me altera ese tipo de música que se hace ahora para los chicos, ¿no? ¿Qué opinas de ese tipo de músicas? Por llamarlos así. Es que a mí hay músicas que me alteran, me No, alteran. me gustaría, o no, no me gustaría ser políticamente correcto, pero yo directamente el reggaetón y demás, si dependiera de mí, los borraba del mapa. O sea, Yo quiero comprender todo, pero es que no me siento nada. bien escuchándolo. Sé que, bueno, lo que pasa es que, claro, la gente que escucha esto, los jóvenes de ahora claro, lo hacen desde un lugar de, claro, tienen como el comido el coco con todo ese rollo. Es como que está todo enfocado las redes sociales a que consuman, porque la palabra es consumir, que consuman esa música. Pero a mí, ese tipo de música y anteriormente otras, las llevo sufriendo toda la vida. O sea, yo tengo el problema o la cosa buena de que soy muy sensible a la música. Entonces, si no me gusta lo que estoy escuchando, me afecta grandemente. Estoy incómodo en cualquier sitio. Entonces, claro, si algo te hace estar incómodo simplemente por la sonoridad, pues yo huyo, huyo. Entonces, pero estamos rodeados, ¿eh? Y en ese punto que estás hablando de la parte emocional es donde yo quería entrar también, porque la música genera emociones. Yo, por ejemplo, me acuerdo de cierta canción cuando besé por primera vez a mi mujer, cuando era mi novia, y me generó una emoción, ¿no? Entonces, Claro. también es importante escuchar ciertas músicas para generar ciertas emociones, terapéuticamente hablando, ¿no, Jesús? Total, total. Sí, la música te enfoca a sentir una emoción. O sea, es como que, claro, no es lo mismo. Imagínate con tu mujer, estás bailando o disfrutando de un momento con una persona a la que quieres. No es lo mismo un bolero que el heavy metal, ¿no? O sea, Totalmente. he oído hace muy poco una historia muy bonita de una persona que tenía Alzheimer, ¿no? De un anciano que tenía Alzheimer y no reconocía a su mujer, la que había sido su mujer toda la vida. Y resulta que le pusieron unos cascos con la música que él escuchaba cuando era joven. Y de repente miró a su mujer y la reconoció
y la cogió de la mano y se puso a bailar con ella. Qué bueno. Se me ha puesto ahora mismo la piel de gallina, ¿no? Porque yo lo vi, porque eso fue algo que lo grabaron, ¿no? Y vi cómo sucedió. Y es tremendo el poder de la música en ese sentido, ¿no? Siguiendo con el poder sanador de la música, vamos a hablar de los solfegios. Hasta donde yo he investigado, hay mucha discusión, ¿no? Pero parece ser, pudiera ser, que los solfegios son sonidos específicos que parece ser que un grupo religioso en un convento hace muchos años creó para alterar o llegar a estados de conciencia concretos. ¿Qué son los solfegios? ¿Qué opinas de los solfegios? Pues aquí yo creo que sabes tú más que yo. Porque yo hubo un momento en el mundo, o sea, el mundo de la terapia de sonido, como que lo desarrollé más o menos hasta hace, ¿qué? 8 años o por ahí. Porque esto de los solfegios, aunque puede ser antiguo, pero realmente se conoce es relativamente hace poco, ¿no? Entonces, aunque yo he oído hablar de ello y cuando me lo comentaste, me metí en una página que me llevó a otra y vi unas cosas de flauta de solfeggio para no sé qué, para no sé cuántos, y no me llegó. No me llegó porque ponía como una serie de características con un sonido. Entonces, no, ese Lo no era. que sí es cierto es que lo llames como lo llames, solfegio como quieras, sí se ha comprobado que las ondas cerebrales, alfa, beta, etcétera, Sí, eso sí, claro. suben o bajan dependiendo la frecuencia, los hercios, el Eso sonido, ¿no? seguro, Es seguro, un seguro. solfegio no sería más que un sonido específico para subir ciertas ondas del cerebro, en resumen. Hasta ahí. Bueno, pues sí, igual. Yo, mira, mejor antes borro lo dicho. Lo único que quiero decir es que no lo he experimentado. Entonces, no lo he experimentado porque en un momento dado, cuando yo estaba con el tema de la sonoterapia y tal, descubrí que para mí lo mejor y lo que mejor funcionaba y lo que yo estaba más relacionado con ello es a través de la voz. A través de la voz, más que de los instrumentos también, pero los instrumentos no fijándome en una vibración concreta. Solamente, por ejemplo, una sesión de sonido, pues claro, los instrumentos que suenan más grave, pues vas para los chakras más bajos y los más agudos para los más de arriba, ¿no? Oye Jesús, uno de los vídeos que me dejó boquiabierto una vez buscando cosas de ti, pues es un Vale. vídeo que tienes en el que tocas con cuencos tibetanos el Padre Nuestro en arameo. O sea, Sí. si alguien, yo tengo cuencos tibetanos, pero vamos, yo los utilizo pues como los utiliza todo el mundo, ¿no? Bateando. Sí. Pero tocar una canción con como es el Padre Nuestro en arameo con los cuencos me quedó. ¿Y eso cómo te surgió? ¿Cómo fue esto? Bueno, no solamente el Padre Nuestro es la última que he grabado, pero anteriormente yo empecé con eso precisamente en YouTube. Lo primero que grabé creo que fue el himno de la alegría de Beethoven. Y también la canción de Cuna de Brahms, Yesterday de los Beatles, Over the Rainbow. Grabé varios temas. ¿Cómo me surgió esto? Pues cuando yo empecé con los cuencos, que también me fascinaron desde el principio, su sonoridad, no, mi mentalidad de músico, al ver que cada cuenco tenía una nota, pues lo que hizo es buscar hacer escalas, conseguir escalas dentro de la sonoridad de los cuencos. Entonces tuve la suerte de encontrarme con una persona que los traía desde Nepal y desde la India y que me hice amigo con él, bueno, amigo también por un intercambio comercial por su parte, ¿no? De poder entrar en su almacén donde tenía miles de cuencos y él cada vez que traía cuencos desde allá me dejaba entrar y probarlos todos. Entonces, yo me hice con una colección de cuencos y los afinados en todas las notas. Entonces, tengo una colección tremenda de, pues, más o menos de 3 octavas. 3 octavas de cuencos, lo que me permitió al principio, pues, poder hacer melodías. Como si fuera un piano, una guitarra. O sea, es complicado porque, claro, con el piano es como que tienes referencias para poder hacer la melodía, igual que en la guitarra. Aquí era, bueno, al final te acostumbras también, ¿no? Pero
Sí, pero es algo digno de alabar, porque yo Sí, yo que no. entiendo un poquito de música, madre mía, encontrar las siete notas y demás, madre mía, tienes Siete un notas trabajo. y los sostenidos entre Eso te iba a medias. decir, los bemoles, los sostenidos y demás. Sí, 12 notas por octava, sí. Eso es. Hablando de los cuencos tibetanos, bueno, hay una terapia que yo trabajo con ella hace muchos años, que es la terapia con cuencos tibetanos, bueno, y con cuencos de cuarzo y otro tipo de cuencos, ¿no? Sí. Entiendo que cuando tú trabajas con los cuencos, volvemos casi a la pregunta que ya te he hecho antes, el cuenco emite una vibración de sanación concreta. O sea, tú cuando tocas el cuenco, estás autosanando a ti mismo, no solo estás haciendo música, Jesús. Sí, totalmente. Sea, qué maravilla. Sí, claro. Cuando le estás dando el masaje armonizador o como lo queramos llamar a la persona que tienes en la camilla o en el suelo o incluso de pie, tú también te estás beneficiando de toda esa vibración, sin duda. Te coges. Yo cada vez que hago esto, pues te ves como unas borracheras energéticas de las cuales no sabes cómo salir. Me ha gustado eso de borracheras energéticas. Sí. Oye, en este canal he entrevistado, han estado varios chamanes, algunos españoles y otros mexicanos. Y por ejemplo, el chamán Huaco y el chamán Jano, que los dos son españoles, ellos me dijeron que suelen ir a la montaña, al monte, con un tambor chamánico para golpearlo, para hacerlo sonar y subir la vibración de la tierra, porque ellos me contaban que sienten que debido a las cosas que están ocurriendo ahora, las guerras y demás, que la vibración de la tierra está baja. Creo que tú también trabajas con el tambor chamánico. Sí. Yo realmente con el tambor chamánico, claro, yo todos estos instrumentos, mi enfoque es muy musical. Yo cuando los aprendí desde, ¿cómo? Pues por la curiosidad de un músico de tocar nuevos instrumentos, ¿no? Luego sientes la vibración de cada uno de ellos y sientes su poder, ¿no? Y también cuando se lo muestras a los demás, pues te ocurre lo que te he dicho, de las borracheras energéticas o como lo queramos llamar. Entonces, sí, todo lo que sea utilizar estos instrumentos seguro que es bueno para el planeta, empezando por el ser humano y es bueno para todos, para tener son instrumentos que nos ayudan de alguna manera a tener más conciencia de todo lo que hay, ¿no? Hace ya bastantes años tuve la oportunidad en Madrid de ver en directo un grupo de gospel que cantaba a capela y la verdad que es algo, el que no lo haya visto en directo, es algo que impresiona porque Sí. son verdaderos instrumentos. Jesús, ¿cómo te sientes más cómodo emitiendo esa vibración musical? ¿Por medio del instrumento o por medio de tu voz? ¿O por ambos? No sé si me entiendes la pregunta. ¿Dónde sientes que puedes expresar mejor ese tipo de energía sanadora de la que hablamos? ¿Por medio de tus instrumentos o por la voz? ¿O Por la voz. necesitas ambos? La voz para mí es el instrumento más potente que tenemos disposición de utilizar. Sobre todo, no sé si el canto de armónicos conoces, ¿no? Sobre todo utilizar el canto de armónicos o cualquier expresión musical primal, por así decirlo, expresión libre de canto, ¿no? También puede ser una expresión más cerrada de cantos nativos o cualquier canto hebreo o cantos o mantras, es como que. Pero la voz para mí, desde luego, la voz combinada con, por ejemplo, para mí con la guitarra es lo ideal, con lo que más cómodo me siento, pero también la voz sola es algo muy potente y también cuando se utiliza en un grupo, como tú dices, de gospel, eso es una maravilla, el poder. He tenido la oportunidad, ahora no, pero hace años, de tener un grupo que éramos tres. Y cada uno hacía una voz diferente. Y sentir eso aquí en el mismo lugar y sentir la voz de los demás y poder sentir la tuya en combinación con las demás es una experiencia totalmente única. Yo hace muchos años que trabajo también con la terapia de sonido, los mantras, que ¿Sabes? trabajas con la voz. Antes de que yo fuera terapeuta, hace como 23 años o 24, estando yo en Barcelona, la primera vez que yo escuché un mantra de un maestro hindú en un congreso ahí en Barcelona,
cantando el Om, que es el canto, el mantra básico Om. La M le duró como 3 o 4 minutos. O sea, cuando digo la M, la reverberación de la M, como 3 o 4 minutos. Yo dije, ¿cómo es posible que un sonido que sale de ese señor, que estaba ahí en una posición relajado, pudiera impactarme y ponerme los pelos de punta como ocurrió? Jesús, ¿qué son los mantras? ¿Cómo los mantras también, la vibración de los mantras pueden sanar o ayudarnos? ¿Qué opinas de los mantras? Bueno, en este caso, primero te comento, este hombre debía tener una buena, muy buena conexión con su diafragma y con su Pero respiración. total, y era así, delgadito, un Así palillo. es. Sí. No, sí, se puede conseguir. Yo, igual, no tanto como tantos minutos, pero igual un minuto seguro que también llego, Yo ¿no? dije, se muere. Dice, ¿por dónde respira? ¿Tiene más agujeros o qué? Sí, sí, sí. ¿Por dónde toma el Increíble. aire, no? Bueno, también está el caso, perdona que ahora te respondo a lo de los mantras. Sí. También está el caso del didgeridú, por ejemplo, que también eso sorprende, ¿no? De cómo no dejas de tocarlo, ¿no? Porque existe un tipo de respiración que es la respiración circular para tocar algunos instrumentos, ¿no? Entonces, también eso sorprende, ¿no? Es decir, ¿cómo puede aguantar tanto un sonido? Y es porque a la vez que estás sonando, haciendo soplar un sonido, te reservas un aire por aquí para hacerlo sonar y poder inspirar a la vez, ¿no? Bueno, pues yo, el tema de los mantras, a mí me llegó un poco de, como hemos dicho, de causalidad, no de casualidad, sino en un taller, recuerdo que era un taller de tantra, y yo escuché por primera vez a Deva Premal Miten y a Krishna Das en ese taller, y a mí me sorprendió, me encantó, también me fascinó esa musicalidad, esos sonidos, el estado de amorosidad, de compasión al que te llevaban, ¿no? Si yo sin saber lo que significaban, ¿no? Ni conocer el mundo hinduista ni budista de todo lo que había alrededor. Entonces, los quise aprender también por un acercamiento musical, porque me gustó cómo sonaban. Y porque también me sonaban, en este caso, pues esta mujer, Deva Premal, y Miten, su pareja, pues, y Krishna Das, porque tienen un concepto occidental del canto de mantras, entonces es como que más accesible, ¿no? Más entendible. Y entonces ahí me surgió la idea de formar un coro con este tipo de cantos. Y lo formé, la verdad es que ha sido un coro que ha funcionado hasta el tema este de la pandemia, ¿no? El tema con la pandemia se paró y no lo he retomado. Y bueno, yo, ¿cómo llevo yo los mantras? Para mí, los mantras, permíteme la expresión, yo los utilizo. En el sentido de que un mantra es, bueno, una afirmación que se repite y que para atraer algo positivo a nuestra vida. Entonces me quedo en ese sentimiento del significado del mantra para atraerlo a mi vida. Un poco también como cualquier canto de este tipo, ¿no? No me he introducido en el budismo ni en el hinduismo. Lo conozco, pero no mucho. No pertenezco a nada. Y en este caso simplemente pues utilizo porque me hacen sentir bien. Y cuando, sobre todo cuando tenía el coro y los montaba los temas, también los tengo también subidos a YouTube, muchos de ellos, pues me hacían sentir bien y entrar en esa vibración, igual que los instrumentos, ¿no? Entonces, positivo para quien los utilice, ¿no? Sabes, Jesús, en este canal que llevo ya casi 13 años con este canal, con 186.000 personas. Sabes que recibo todos los días montones de mensajes de gente de todas partes del mundo. Y lo que más me preguntan es, señor Lajas, ¿qué puedo hacer para quitarme esta tristeza o esta pena o este sin vivir que tengo? A las personas que nos están escuchando, Jesús, y que puedan estar pasando una depresión o, bueno, un estado de duelo, o lo estén pasando mal, ¿te recomendarías comenzar a cantar o a tocar un instrumento? Sí, sin duda. Has empezado un poco con esa expresión de. No has dicho exactamente. Has dicho la música mansa a las fieras. Yo te diría la otra expresión que quien canta su mal espanta. Ah, Y cierto es es. cierto, absolutamente. O sea,
Cuando estamos en una situación así de tristeza, hay veces, yo siempre he utilizado la música, aunque me sienta triste, si me he sentido triste alguna vez, he utilizado la música igual y me he puesto música triste, o a lo mejor para regocijarme en esa tristeza o para llorar, para sacar lo que hay que sacar, ¿no? No nos podemos quedar anclados en una emoción que no nos hace bien. Pero hay épocas de duelo, de tristeza, y hay que llorar y hay que sacarlo. Entonces, la música nos va a ayudar a hacerlo. Lo que pasa es que luego sería conveniente que poco a poco iniciáramos el proceso de pasar a algo que nos haga sentir bien y alegres y conectar con gente. Entonces, por ejemplo, yo he conocido personas, porque al coro venían muchas personas. Me estoy acordando ahora mismo de una mujer. Que vino al coro y que su marido había fallecido hacía muy poco, 2 semanas o por ahí, y estaba muy triste porque llevaban toda la vida, la mujer tendría 60 años, llevaban toda la vida juntos y acababa de fallecer repentinamente. Y una amiga que la veía muy triste la trajo al coro. Esa mujer, su testimonio final fue que el coro le salvó la vida, de alguna manera, porque cantar en grupo, cantar cosas positivas, sentirse que cada vez que iba allí, pues se sentía arropada por más gente y pues sentía el abrazo de la música y el abrazo de las personas. Entonces, y eso me ha ocurrido muchas veces. Ahora, pues a través de internet, supongo que algunas personas también sienten esa energía de la música. Y entonces, un paso adelante y bueno, creo que lo he explicado, sí. Jesús, antes de terminar esta entrevista, una pregunta difícil. A ver. Si volvieras a nacer, ¿la música estaría presente en ti? O, dicho de otra manera, ¿sabrías vivir ahora sin música? No, es imposible. No. No, aparte, yo creo que la música está dentro de nosotros. O sea, está claro que escucharla es muy importante, necesario, pero yo siento la música dentro de mí, tengo esa suerte, ¿no? Y que yo creo que la podemos tener todos. Entonces, no, la música para mí es fundamental en la vida. Y qué pena la persona que no la pueda disfrutar, sí, o que no la entienda. Porque yo he ido a muchos conciertos de muchos cantautores, sobre todo cantautores que son lo que más me gustan. He visto a Víctor Ajá. Manuel, he visto a Serrat, he visto a muchos, he visto a Sabina. Sí. Pero como decías, a veces se puede cantar, pero no expresar. Yo creo que la clave aquí de sanación con la música sería que lo que cante además lo sienta para poder transmitirlo al que me escuche, ¿no, Jesús? Sí, Sería. totalmente. Yo para mí esa es una clave que yo cuando recuerdo que cuando empezaba y cuando tocaba en directo, claro, los nervios de tocar en directo. Sobre todo cuando, que hacía una música así como estilo jazz, tal, que había que improvisar mucho. Entonces, era como que esos nervios me impedían, bueno, esa falta de conciencia también de la juventud, me impedía el disfrutar y el ser consciente de todo lo que se estaba ocurriendo, ¿no? Y afortunadamente, pues poco a poco eso lo he mejorado y ahora lo más importante, cada vez que hago un concierto o que canto, incluso para los vídeos, es el ser consciente de cada décima de segundo lo que estamos haciendo y lo que está sonando, ¿no? Jesús, antes de que nos regales con una canción que sé que nos vas a regalar, que me lo has dicho, me gustaría que nos cuentes qué estás haciendo ahora, cuáles son tus proyectos, que nos hables un poco de cómo trabajas tú, las clases que das, todo. Cuéntanos un poquito, Jesús. Vale, pues. Mira, yo ahora estoy en un momento diferente un poco al que te he contado durante toda esta entrevista, en el sentido de que lamentablemente desde el tema del COVID, yo antes iba frecuentemente a Madrid y tenía un grupo que daba las clases, estaba con el coro y de alguna manera eso se paró. Como no hay mal que por bien no venga, eso hizo que me volcara más en YouTube y que empezara a subir contenido. Y ahora
pues de repente ha pegó un subidón gordo también. Y ahora, de alguna manera, porque claro, yo vivo de la música, entonces, pues YouTube me está generando ingresos en ese sentido, ¿no? Entonces, y también me gusta el llegar a mucha gente, a gente que no está en España y que está en diferentes lugares del mundo. Entonces, me agrada también hacer eso. Pero bueno, me estoy abriendo de nuevo a dar talleres. De hecho, he dado hace poco un taller de tambor, otro de flauta nativa. Estoy a la espera de dar uno de voz. Me estoy volviendo a abrir a dar talleres nuevamente. Entonces, yo lo que hago ahora es, sobre todo, subir contenido a YouTube. Yo no sé si tú conoces mi otro canal. No sé si. Yo conozco el que tienes Jesús Cicuende, donde cantas el Padre Nuestro. Sí, pues tengo otro que es Ajá. totalmente distinto, No, no, no conocía. que se llama JCL Guitar, que son mis iniciales, Jesús Cicuéndez Luna, JCL Guitar en inglés, al que subo tutoriales de guitarra. O sea, cómo toco diferentes canciones. En este caso, canciones del mismo Serrat. La última que he subido es Vencidos, esta canción de La Mancha, ¿no? De Don Quijote. De Serrat, también ahora de Nino Bravo, que he visto que tenías un vídeo hablando de Nino Bravo. Entrevisté a, bueno, Sí. al escritor que ha escrito las memorias de él, con permiso Sí, de su sí. esposa. Sí. Pues yo también, sabiendo que era el 50 aniversario de su muerte, estuve el día que se cumplía el 50 aniversario de su muerte en el lugar donde murió, que fue el 16 de abril. Porque murió, yo vivo a 20 kilómetros de ese lugar. Entonces, bueno, tengo ese otro canal en el que subo tutoriales y covers de canciones. Oye Jesús, y con las gafas, no estas, sino las del futuro, con las gafas del futuro, ¿dónde te ves en 25 años o dónde te ves en el futuro? Joder, en 25 años, pues No me esperemos lo estar digas, haciendo música. vivos. Yo, dentro de 25 años, en número tendría 85 años. Imagínate, pues, Somos si unos niños, yo voy a hacer 59, me siento muy joven. pues soy, yo he cumplido 60, o sea que imagínate. Somos unos niños. No, no, sí, totalmente. Yo me siento así. Es como decir, he seguido cumpliendo años, pero mi mentalidad, yo no, no, Ahí. yo no, 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 me Esa es la sorprende. edad verdadera, lo que hay aquí y lo que hay Me sorprende totalmente la edad. Entonces. aquí. Bueno, si no estoy aquí con este cuerpo que tiene el nombre de Jesús Cicuéndez, pues espero estar en conciencia en otro lugar. Pero vamos, si estoy con Jesús Cicuéndez en este cuerpo, pues, y estoy vivo y estoy bien, pues desde luego que si el cuerpo me da, pues seguiré haciendo música seguro. Bueno, para todos los que nos siguen, recordarles, los que no te conozcan, que seguro muchos ya te conocen, hay una página web que se llama como tú, www.jesuscicuéndez.com, y Sí, ahí. los dos canales que has nombrado, que uno Sí, ahí se me pueden preguntar lo que sea. Yo realmente doy clases online también. Doy muchas clases online individuales normalmente, pero también En tu puedes ver. web, creo que en contacto se pueden contactar contigo por si quieren información, ¿verdad? Sí, ahí está mi email y ahí pueden contactar, sí. Bueno, Jesús, ha llegado el momento que más nervioso, más deseaba. Es que no es lo mismo escucharte en los vídeos, que queda muy bonito, claro que sí, a que nos puedas deleitar, regalar aquí en directo con alguna canción que tú quieras, sea el Padre Nuestro o la que tú quieras. Así que estamos expectantes para escucharte, Jesús. Vea, voy a cantar el Padre Nuestro en arameo. Perfecto. A ver. ¿Se me ve bien aquí que me he separado? Perfecto, perfecto. Vale. ¿A dónde vas, María Nectadasis? María
Y te marco la mente de Sevilla y cana de pasmaya abajada hablan las madres un cana mía humana, vas buscar la caubay. Ay, cara de Spagnen lejaibai, ulatalana Afunde basma y mectadasis ma y te malcutameu sevillana y cana de Paz maya abajada hablan las madres de su cana mía humana vas bucalana cabubay ay Canadá. Spagnuolo caibai, ulatalana le mensuna la pasión. Jesús, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que nos deja sin palabras. Y digo nos dejas porque estoy convencido, aunque no los veo, lo siento, a las personas que nos siguen que han sentido lo mismo que yo. No sé si eres consciente de que personas como yo que apreciamos la música y que además trabajamos con la espiritualidad, porque yo hago las dos cosas, aunque como te he dicho antes, la música la tengo ya un poquito abandonada, aunque a veces cojo mi guitarra y le hago un poco de ruido. Pero no sé si eres consciente que lo que tú haces no es música. Por eso Ajá. ese programa de hoy se llama ¿Cómo puede transformarte? Porque aun yo conociendo el Padre Nuestro en arameo, aun yo conociendo la espiritualidad, los mantras, cuando yo hace unos años conocí esa canción por medio de ti, puedo decir que hubo algo ahí, hubo una conexión especial. Entonces quiero, desde mi parte, desde aquí, desde Bilbao, darte las gracias por la aportación que por lo menos has hecho en mí. Y estoy convencido que muchos de los que están aquí opinan igual que yo. Solo tengo una palabra para decirte lo que has hecho en mí, Jesús, y es gracias. Muchísimas gracias por el aporte que haces con tu música y más allá de tu música. Porque no cantas, tocas corazones. De verdad, Jesús, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a ti y a todos los que nos han escuchado. Muy bonito eso de que con la música se pueden tocar corazones, así intento hacer. Y nada, muy agradecido también por esta oportunidad de expandir un poco lo que hago y este tipo de música a más personas, ¿no? Como te he dicho al principio, Jesús, yo andaba detrás tuyo hacía tiempo. A veces me ocurre que quiero entrevistar a alguien porque entiendo, no por nada en concreto, sino porque entiendo que puede aportar algo muy valioso a la gente que sigue el canal. Me pasó con Veturiana Arana, que la entrevisté hace poco, que andaba mucho tiempo detrás de él, y otros, ¿no?, que son más inaccesibles. Y contigo, pues he cumplido esa ilusión de poder tenerte en mi canal como deseaba. Así que Jesús, muchísimas, muchísimas gracias. Me ha venido una cosa, ya que cuando has dicho Bilbao, digo, joder,
Yo no tengo ningún problema en viajar a los sitios y dar conciertos, o sea, que lo he hecho muchas veces. O Pues sea, todo se andará, ¿eh? Te he escuchado, ¿eh? si Todo se se te andará. ocurre, si te ocurre algo, todos los temas que yo canto y que has escuchado en el canal, me voy con la guitarra Pues y vamos. mira, yo no vivo exactamente en Bilbao, sino en Portugalete, donde está el puente colgante de Vizcaya, Eso. y aquí todos los años se hace el Festival Internacional de Folclore, no sé si lo conoces, donde viene gente de todos los puntos de España y del mundo a cantar, pues, un poco canción como haces tú, folclórica, ¿no? Para no perder esas raíces, y la verdad que es algo muy bonito, oye. ¿Quién sabe? Bueno. Igual yo puedo interceder para traerte aquí, ¿quién sabe? Bueno, o un festival o un centro de yoga, o Sí, sea. eso sí es fácil que lo consiga. Así que lo tengo en mente, ¿eh? Lo tengo en mente. Jesús, lo dicho. En Bilbao o en cualquier lugar. También Sí, se abre aquí a la gente que nos oiga. porque tengo la buena suerte de tener muchísimos amigos, amigos de verdad y seguidores por todas partes, no solo de España, Sí. sino del mundo. En México, Argentina, Venezuela, Estados Unidos. Hay gente que me quiere y yo les quiero y agradezco que estén en mi vida. Jesús, lo dicho, muchísimas gracias por tu aportación, por tu canción, por todo lo que nos has dado. Gracias de corazón. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti, Alberto, y a todos. Abrazo. Gracias. Abrazo. Abunde Ma dite malcutameu se viana ai cana de vas maya hablan la de un cana mia humana bas bucala na caubai ai cana dahna sbahne lehai bai ula talana le mesi la passana mendi. Abunde vas Dasis ma dite malcuta meue sebiana ai cana devas maya bas buka lana kaubai ai kana dahna sbahne lehai bai ulata lana le mesiuna la pasana me devas maya nektadasis ma dite malcuta meue sebiana ai canadevas maya abajada
hablan lahma de sunkanania humana, basbukalana kaubai. Ay Canadá, zbachnen lecha ibai, ulatalana lemesiuna, el abashan.